¿Cómo estás? Te doy la cordial bienvenida a esta masterclass gratuita titulada ¿Cómo trabajar con la inteligencia financiera? Como sabéis, regularmente suelo hacer masterclass gratuitas precisamente para la gente que dice que no puede pagar mis cursos son muy caros, que su moneda es muy baja, el euro es muy alto. Pues espero y deseo que en esta masterclass puedas entender muchas cosas respecto a el dinero y tú. Bueno, decir que Howard Gardner creó lo que se viene a llamar el estudio de las diversas inteligencias. Según algunos estudiosos hay 8 inteligencias, según otros hay 12, incluso hay otros que dicen que hay 16 inteligencias. Lo cierto es que hay más inteligencias de las que pensamos, pero hoy vengo a hablar de una inteligencia que es realmente necesaria. Por ejemplo, el que tengas inteligencia musical, pues puede ser importante o no. Si eres músico, sí. Si trabajas en una orquesta o te dedicas al mundo de la música como forma de vida, pues obviamente tienes que tener inteligencia musical para componer canciones, para darle un ritmo especial a tu música, etc. Pero si no eres músico profesional, pues no es importante tener inteligencia musical, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Igualmente hay otras inteligencias, la inteligencia artística, la inteligencia sexual, hay todo tipo de inteligencias, pero hay algunas que sí o sí son necesarias para la supervivencia o para ser felices o estar completos. Yo diría que hay 2 que son totalmente necesarias y las otras son opcionales. Incluso diría que las otras en un momento dado se pueden trabajar. Las 2 inteligencias que yo entiendo que son necesarias, una es la inteligencia emocional y otra es la inteligencia financiera, de la que vamos a centrar sobre todo esta masterclass. Bueno, la inteligencia emocional fue descubierta por Daniel Goleman, un neuropsiquiatra que en los años 90 escribió un libro revolucionario titulado así, La inteligencia emocional. Fue revolucionario porque rompió todos los paradigmas. Goleman afirmó que el coeficiente intelectual, el CI, que era el que hasta en ese momento se utilizaba para medir la inteligencia de las personas y que incluso se utilizaba como rasero, como medidor para entrar en grandes empresas, para sacar una carrera y cosas así. Es decir, si no tenías cierta puntuación, cierto nivel de CI más o menos alto, se suponía que eras un idiota o un torpe o que no valías para ciertos trabajos, estudios. Pero, como digo, Daniel Goleman rompió esas reglas, esa norma del CI, y dijo que el CI no valía para nada, que lo que hacía que las personas fueran exitosas era el saber trabajar la inteligencia emocional. De hecho, hizo estudios durante unos 20 años en miles de personas que habían sido pobres y que no habían tenido ningún tipo de estudio ni de titulación y habían sido muy, muy exitosas. Por citar un ejemplo, el caso de Rockefeller. Rockefeller, que hoy es uno de los bancos más importantes, el Rockefeller Bank y otros montones de empresas que creó Rockefeller, pues las hizo desde cero. Rockefeller no tenía nada, no tenía estudios, no tenía nada de nada. Empezó vendiendo periódicos, después vendiendo Frankfurt, y lo que ganaba lo iba invirtiendo, creaba otra mini empresa y otra y otra y otra, hasta que llegó a donde llegó. Pero Rockefeller no se hizo rico porque tuviera influencias, ni títulos, ni heredara una herencia. Todo con la inteligencia financiera, desde cero. Lo que ganaba no lo gastaba todo, lo iba reinvirtiendo. Por tanto, primer principio de la inteligencia financiera, aunque ahora ahondaremos, es que no importa si tienes títulos, si no tienes títulos, si te ha tocado lotería o si naces desde pobre, se puede ser rico. Pero seguimos, antes de entrar en la inteligencia financiera, seguimos con la inteligencia emocional, porque las dos van unidas. Es decir, si no tienes inteligencia emocional, es difícil que tengas inteligencia financiera. No se pueden separar. Aunque hay algunos autores que la quieren separar, no es posible, porque la inteligencia emocional, como demostró Daniel Goleman, es la que nos ayuda a gestionar nuestras emociones y las emociones de los demás.
Lo cierto es que vivimos en un mundo emocional. Todo lo que hacemos, con todas las personas que nos relacionamos en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios, hay emociones. La firma de un contrato millonario genera una emoción. Una deuda, vas al banco y tienes números rojos, genera una emoción. Las emociones forman parte de la inteligencia emocional. Por tanto, una persona que sabe gestionar sus emociones y la de los otros puede tener éxito con la inteligencia financiera precisamente por ello, porque es base importante para tener éxito en los negocios y en el dinero y en lo laboral y en todo lo relacionado con lo financiero. Siempre se ha dicho una expresión que para los negocios hay que tener una mente fría. ¿Y eso qué quiere decir? Inteligencia emocional. Es decir, que a la hora de firmar un contrato o de buscar un socio o de invertir un dinero o de montar una empresa o de hacer cualquier cosa que requiera una inversión o un esfuerzo, pues si te dejas llevar por la parte emocional, pues casi seguro puedes fracasar o fracasarás. Por ello, como digo, la inteligencia emocional te enseña a que a la hora de que hagas negocios, de que inviertas, que compres, lo hagas de una forma equilibrada. Mucha gente que le toca la lotería, por no trabajar bien esa inteligencia emocional, se vuelve pobre. Aunque hay otras razones que ahora examinaremos. Y por ahí quiero empezar, por la gente que le toca la lotería. Hay dos estudios que a mí me han encantado, porque yo llevo mucho tiempo estudiando no solo metafísica y otras herramientas, sino también la inteligencia financiera. Desde hace como 11 años la llevo trabajando y estudiando. Y en esos estudios he descubierto dos estudios, uno del Banco Mundial Internacional y otro del Banco de España. Y los dos dicen lo mismo, que el 80-90% de la gente que le tocan grandes cantidades de lotería, o también podríamos llevarlo a la herencia, alguien que le toca de un tío rico una herencia multimillonaria, el 90 y tantos%, que es altísimo, a los 5, 4, 5, 6, 7, 8 años como mucho, se vuelven más pobres de lo que eran antes. Y esto no me lo invento, eso está ahí. ¿Y cómo puede ser eso? Pues la respuesta es rápida y por eso esta masterclass, porque no tenían inteligencia financiera. Es decir, si no tienes inteligencia financiera, lo único que sabes hacer con el dinero es gastarlo. Esas personas que les tocó la lotería o una herencia y se quedaron pobres después, nadie les enseñó a utilizar su inteligencia financiera y a saber grandes verdades. Ahora vamos a hablar de la inteligencia financiera y de cómo no volverte pobre si es que consigues dinero, o cómo volverte rico desde cero. No puedo dejar de mencionar a una persona y a un libro. No puedo dejar de mencionar a Robert Kiyosaki y a un libro. Padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki ha sido uno de los impulsores de lo que se viene a llamar la inteligencia financiera. Él ha sido uno de los que ha sido amenazado, y digo literalmente amenazado, dicho por él mismo, por los grandes ricos, que le han dicho: Robert, deja de ir por ahí dando conferencias y vendiendo libros, enseñando a la gente a salir de la pobreza, porque no nos conviene. A los ricos, a los que están en las altas esferas, no les conviene que tú y yo nos volvamos ricos, porque los ricos tienen limpiadores, gente que les limpia su casa, cocineros, gente que les cuida a sus familiares ancianos, choferes que les llevan a los sitios, a los que les pagan un mísero sueldo, y a los que siempre van a tener ahí. No les interesa que su chofer, su cocinero o su peluquero se vuelvan ricos y entren en esa esfera que están ellos. Sí, repito, a Robert Kiyosaki, ricos multimillonarios, le han dicho que deje de hacer estos libros y dar estas conferencias, porque ellos saben que hay un secreto para ser rico y no quieren que lo sepas. Sí, sí, lo digo tal cual como lo dice Robert Kiyosaki. Sobre el año 2010-2011, que salió este libro, Robert Kiyosaki ha empezado a hacer una gira a nivel mundial,
difundiendo lo que viene a llamarse, como digo, la inteligencia financiera. Robert Kiyosaki enseña cosas muy sencillas que aprendió de un padre rico. En este libro, el padre rico es alguien que le empleó a él, que le dio el primer trabajo. Y el padre pobre era su padre biológico, que le enseñaba, que le decía, pues que para tener dinero en la vida había que trabajar duro, que ser rico era algo malo, que los ricos solo andaban en drogas o en corrupción. Es decir, el padre biológico, que era el padre pobre de Robert, como cuenta en este libro, le programó para ser pobre. Pero un día encontró un empresario que a él y a un amigo les daba trabajo, pero con unas condiciones. Y entonces le dijo que no le iba a pagar, pero que tenía que trabajar. Y entonces Robert dijo, ¿cómo voy a trabajar si no cobro? Lo que quería enseñarle era el poder que hay detrás de trabajar en algo que crees sin que de momento tengas dinero. Lo explico de otra manera. Cuando tú creas una empresa, no estás ganando dinero. De hecho, los estudios de mercado dicen que para que una empresa, la que sea, empiece a generar dinero, tienes que esperar entre 2 y 4 años. Bien, es decir, si tu mentalidad es de empleado, tú dices, yo no quiero estar 2 o 4 años sin ganar dinero. Por ello, el primer empleador, el padre rico, que le empleó a Robert sin sueldo, le dijo que cuando hiciera bien su trabajo, cuando fuera el mejor mini empresario, porque era aún adolescente, empezaría a ganar dinero. No entendía nada, después lo entendió. Lo que quiero que entiendas es que la inteligencia financiera te enseña que todos los grandes negocios, todos los negocios que dan dinero, requieren un tiempo. Si alguien te viene ofreciendo un negocio que da dinero automáticamente, seguro es un engaño, una estafa. O hay algo sucio detrás. Todo negocio, como dice Robert Kiyosaki, requiere pues primero un plan. Es decir, no puedes empezar un negocio así, voy a montar este negocio. No. Requiere un estudio de mercado. ¿Cuántos hacen lo mismo que yo en la zona que yo quiero crear este negocio? 2. ¿Qué novedad puedo aportar a este negocio que ya existe? Y 3. ¿Cuán implicado voy a estar emocionalmente? Y aquí volvemos a la inteligencia emocional. ¿Cuán implicado voy a estar yo en este negocio? Porque todos los negocios, yo que he tenido varios, yo he tenido peluquería, tuve una peluquería con mi exmujer, he tenido empresas de limpieza y jardinería y otras. Todo negocio requiere una implicación emocional. Es decir, si piensas que ir a sacar tu negocio va a ser coser y cantar, obviamente no, porque hay una competencia que ya está ahí frenando tu empresa, que no quiere que tú salgas adelante. Y por otro lado, si tu negocio va a ser cara al público, el sonreír todos los días y atender bien al cliente, aún sin ganar todavía dinero, porque como digo, los primeros años va a implicar una inversión y seguramente vas a empezar a ganar dinero, pero para amortizar lo que hayas invertido. Porque hay una expresión que es una, la amortización, y otras son las ganancias. Hasta que no amortices todo lo que has invertido en tu negocio, no estás ganando dinero. Está entrando dinero, porque si no entra dinero, ya estamos en un problema muy gordo. Porque cuando inviertes, por ejemplo, 100.000 dólares o 100.000 euros en un negocio, y esos 100.000 que te ha prestado, por ejemplo, el banco, antes de 10 años tienen que volver al banco con intereses, significa que tú cada mes tienes que ganar un dinero para que eso en los 5 años que quedan te sea rentable. Si no es así, vas a ir en retroceso. O sea, lo primero que hace un negocio es que tiene que dar ingresos para amortizar lo que has invertido. Y después de que hayas pagado antes o después todo lo que has invertido, es cuando viene la palabra ganar. Por ello, la inteligencia financiera implica pues tener capacidad de riesgo, capacidad de autoinventarse y muchas otras cosas. Y por eso la gran mayoría no monta empresas. Aquí en España prácticamente digamos que la mentalidad de emprendedor autoempleo
no voy a decir que es nula, pero es muy baja comparada, por ejemplo, con países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, donde una gran mayoría, grandísima mayoría, prefieren ser empresarios autónomos que trabajar para otros. Porque ser empresario o tener una empresa aunque sea pequeñita significa pues todo lo que significa ser empresario: pagar impuestos, pagar a la seguridad social tu seguro médico, si contratas a alguien pagarle a él aunque tú no ganes, inversiones, riesgos de que tu negocio, por ejemplo, caiga un rayo y el seguro luego no te cubra, porque hay seguros que te hacen firmar una letra pequeña. Es decir, la inteligencia financiera te enseña a trabajar con la inteligencia emocional, porque ¿qué es lo primero que sientes cuando vas a crear un negocio? Miedo, inseguridad. Pero la inteligencia financiera te tiene que ayudar a gestionar esa emoción negativa, a bajarla y a subir la emoción de éxito, de yo puedo, de empoderarme, de líder. Porque tienes que recordar que las grandes empresas fueron creadas por gente que se arriesgó, por gente que invirtió, por gente que incluso se arruinó varias veces y volvió a intentarlo. Porque Robert Kiyosaki explica en este libro que él ha tenido varias empresas que han quebrado. ¿Y eso quiere decir que él no tiene inteligencia financiera? No. Significa que el mundo de los negocios es bastante inestable, pero lo cual no quita para que tú sigas intentándolo, porque el mundo de los negocios requiere personas que se arriesguen y que no se caigan, que cada vez que se caigan se levanten, que si se cae mil veces que se levanten mil una. Hablamos de la inteligencia financiera. Robert Kiyosaki explica, y otros expertos en inteligencia financiera, que el dinero empieza en la mente y también en el espíritu. ¿Cómo? El dinero, como lo he explicado varias veces, llevándolo a la metafísica, es una energía. Por tanto, la energía del dinero tiene que estar equilibrada contigo. En Reiki, el chakra 1, chakra raíz, el chakra base, que está entre el ano y los genitales, y también el chakra 2, esos dos chakras, el 1 y el 2, tienen que ver con lo material, con el dinero. Por ello, estamos hablando de energía. Si no tienes equilibrado el chakra 1, si tu relación con el dinero no es buena, vas a tener siempre deudas y problemas con el dinero. Para entender la inteligencia financiera, lo primero que tienes que hacer es, tienes que hacerte un autotest. Tienes que testar cómo es tu relación con el dinero, porque por mucho que quieras ser rico, si tu relación con el dinero, sinceramente hablando, no es buena, jamás, y digo jamás, nunca en la vida vas a ser rico, vas a seguir donde estás. Y luego podrás echar la culpa a tu estado financiero, al sistema político de tu país, a tu ayuntamiento, a los políticos, a tu presidente del gobierno, a quien tú quieras. Pero recuerda que en metafísica hay una gran verdad. Hay varias verdades, pero una de ellas es que tu mundo, como decimos en Ho'oponopono, lo has creado tú y tú puedes cambiarlo. Si no te gusta tu mundo, tienes que cambiarlo, tienes ese poder. Y pasar tus problemas a los políticos, a lo externo, es no entender nada de metafísica. Bien, empezamos. Para trabajar con la inteligencia financiera tienes que hacerte un test. Coge una libreta ahora mismo y escribe: ¿qué opinas del dinero? ¿Qué piensas de ser rico? Pero no digas lo que yo quiero oír, porque yo no te voy a oír. No, responde sinceramente, cierra los ojos por un momento y piensa en ser rico o rica. Cierra los ojos. Y ahora imagínate que en tu banco tienes, te acabo de dar, 100 millones de euros o de dólares. ¿Qué? Tienes que sentir que yo te acabo de dar 100 millones de dólares. Ahora mismo eres rico, rica. No abras los ojos, sigue con los ojos cerrados. Ahora que tienes esos 100 millones de euros o dólares, ¿cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Por dónde vas a empezar? ¿En qué vas a invertir? ¿Cómo ves ese dinero de aquí a 10 años? Bien, abre los ojos. Te he permitido por unos segundos tener 100 millones de dólares en tu banco. Bien,
Ahora quiero que escribas cómo te has sentido teniendo 100 millones de dólares en tu banco. Escribe. Y escribe de forma sincera, porque a partir de ahí es donde vas a poder trabajar con tu inteligencia financiera. Porque hay una realidad, y es que si no eres rico es porque tienes algún conflicto, el que sea, con el dinero o con lo material o con la riqueza, ¿de acuerdo? La mayoría, 99%, estamos programados, nos han programado para ser pobres. Por eso he dicho antes que hay ricos multimillonarios que le han amenazado a Robert por ir enseñando el secreto de la riqueza, que es la inteligencia financiera. Para trabajar con la inteligencia financiera, lo primero que tienes que hacer es hacer las paces con el dinero. Siempre que hablo del dinero, hablo de la electricidad, por ejemplo. La electricidad no es buena ni mala. Depende del uso que le des, ¿no? Si yo me mojo las manos y cojo dos cables que están enchufados, pelados, que no tienen ninguna protección, y los cojo con la mano, seguro me voy a electrocutar. Pero si ese cable lo aíslo bien, le pongo un enchufe y le pongo una bombilla, pues da luz como la que estoy recibiendo de los focos que tengo delante mío. Igual que la electricidad, el dinero, es bueno o malo dependiendo del uso que le des. Por tanto, decir de repente, el dinero es malo, o cualquier cosa en la vida es mala, la comida es mala, el sexo es malo, las drogas son malas. ¿Las drogas son malas? Pues son millones de personas las que toman a diario drogas. ¿Cómo? Sí. Las personas que toman, yo conozco un 80% de la gente que yo conozco, toman una media de unas 8, 10 pastillas diarias para el azúcar, para el colesterol, para la depresión, para el insomnio, etc. ¿Qué son las pastillas? Drogas. Porque todas ellas tienen efectos secundarios y todas ellas a la larga crean algún mal en el cuerpo. Entonces, las drogas no son buenas ni malas, dependiendo de muchas situaciones. Como es una enfermedad, quizá haya que tomarlas, pero eso no hace que sean malas, sino que son necesarias para algunos casos. Lo primero, coge la libreta y repasa. ¿Qué es para ti el dinero? ¿Qué es para ti ser rico? ¿Qué sentimientos te da ser rico? ¿Cómo te sentirías siendo rico? Si eres sincero, saldrá ahí lo que tú piensas sobre los ricos. Por tanto, lo primero que tienes que hacer para trabajar con inteligencia financiera es desprogramar esas creencias. Por tanto, la primera cosa que hacemos es trabajar con afirmaciones. ¿Dónde están las programaciones? Aquí, en el subconsciente. Pues es ahí donde tienes que meter lo contrario de lo que creas de algo. Por ejemplo, si en este test que te has hecho sale que tienes miedo a ser rico porque te secuestren, por decirte algo, o tienes miedo a ser rico porque luego se aprovechen de ti, por ejemplo, pues lo que haces es cerrar los ojos, cerramos los ojos, respira profundamente y ahora dices en voz alta: yo, di tu nombre y apellidos. Amo el dinero es mi amigo, porque gracias al dinero puedo hacer grandes cosas siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Repítelo, amo el dinero es mi amigo, porque gracias a él voy a conseguir hacer grandes cosas para siempre el mejor y mayor beneficio de todos. Abrimos los ojos. Con esta pequeña afirmación que acabas de hacer, aunque no lo creas, acabas de empezar a trabajar con la inteligencia financiera. El primer paso de la inteligencia financiera es quitar las programaciones que tengamos ahí. Quizá muchas de ellas no seamos conscientes de ellas, pero si tienes deudas, problemas con el dinero, te aseguro que hay programaciones. Por ello, uno de los trabajos primeros que hay que hacer es comenzar con las afirmaciones. Las afirmaciones automáticamente desprograman todo lo que haya ahí malo respecto al dinero o las finanzas. Bien. La segunda cosa es hablar con el dinero y hacer las paces. Creo que ya lo he contado varias veces esta experiencia. Hace muchos años, en un congreso que fui a Barcelona, bueno, conocí a un maestro espiritual. Bueno, él procedía de la India, aunque estaba afincado hacía tiempo en Mallorca, en España. Y este maestro espiritual, hablando del dinero, pues yo le decía que yo siempre tenía problemas con el dinero, que siempre no llegaba a fin de mes, que había tenido muchos problemas de deudas. Yo le explicaba, ¿no? Y entonces él me sonrió y me dijo:
Saca un billete de tu cartera del máximo valor que tengas. Y saqué un billete, creo recordar que de 50 euros. Lo puse delante y me dijo, muy bien, ahora quiero que lo acaricies como si fuera algo maravilloso, algo muy bueno. Que lo beses, que lo abraces y que hables con él y le digas que le amas y que quieres estar a bien con él. Yo me quedé, pues eso, con cara de idiota. Y él me dijo, no, no pongas esa cara de idiota. El dinero no viene a ti porque tú estás mal con él. Y él me dijo, si alguien supiera que tú estás hablando mal de él, que no le caes bien y se enterara, ¿tú crees que sería tu amigo? Digo, no, no, por supuesto que no. El amigo sabe, el dinero sabe que tú no tienes buenas ideas de él, que si el dinero es solo para los ricos, para los que hacen trampas o los que andan con corrupción, con drogas, ¿no? El dinero sabe lo que piensas porque es una energía. Entonces, si tienes, me dijo este maestro espiritual, si tienes un problema con un amigo, lo primero que haces es hablar con ese amigo, intentar hacer las paces, intentar llegar a un acuerdo, intentar decirle que bueno, que el pensamiento que tenías de él es por cosas que te han contado, pero que no, que te has dado cuenta que no es así. Y ese maestro espiritual me dijo, cuando empieces a hacer las paces con el dinero, te sorprenderás cómo el dinero viene a ti. Y os reiréis, os pensaréis que lo que os voy a decir es una tontería. Pero en el momento que en uno o dos días hablé con el dinero varias veces y varias veces al día, dos o tres días después de hacer las paces con el dinero, me vino una gran suma de cantidad de un dinero que me debían de un trabajo que yo había hecho hacía años atrás. Lo primero que hay que hacer con inteligencia emocional y con inteligencia financiera es hacer las paces con el dinero. Así que igual que hice yo, coge un billete y haz las paces con él y dile que sea lo que sea que te han dicho él, no lo crees y que quieres a partir de ahora tener amistad con él y que quieres hacer grandes cosas. Díselo, dile al dinero qué grandes cosas quieres hacer. Quiero hacer una fundación para proteger a los perritos y a los gatos que están callejeros o una fundación para los niños con SIDA, con cáncer, qué sé yo, o lo que sea que quieras hacer. Díselo al dinero, porque te prometo que el dinero te va a escuchar, porque el dinero, en metafísica, hay una gran verdad y es que el dinero es energía. Bien, continuamos. Hay más placer en dar que en recibir. En la inteligencia financiera, no sé si lo sabes, los más grandes magnates, me da igual que digas Steve Jobs o cualquiera de los multimillonarios o Jeff Bezos de Amazon, todos los grandes, incluido Robert Kiyosaki, todos los grandes empresarios, ¿sabes qué hacen? Todos hacen una cosa, todos. Donan una parte de su dinero a fundaciones o a ONGs. ¿Y por qué hacen esto? ¿Porque les sobra el dinero? No, es inteligencia financiera. Porque la inteligencia financiera está basada o muy cerca de la metafísica. En metafísica hay otra verdad, aparte de hablar con el dinero, que es una energía, y hacer las paces con él. Y es que cuando das algo con amor, recibes. Por eso decía al principio que esas personas que siempre están poniendo pegas diciendo, señor Lajas, yo no puedo hacer un curso suyo porque no tengo dinero, pero en cuanto yo regalo un curso o un libro, mi teléfono, mi email estalla, explota. ¿Por qué? Porque reciben. ¿Quién recibe algo gratis? Con esto no estoy diciendo que yo no lo haga de corazón y con amor cuando regalo libros o cuando regalo un curso o una masterclass como esta que estoy dando. No, lo que quiero que entiendas es que si solo piensas en recibir cosas gratis, vas a bloquear esa inteligencia financiera. Como digo, los grandes magnates siempre dan una parte todos los meses de su dinero a fundaciones, a ONGs o para algún tipo de fin que sea benéfico, ¿no? El diezmo es algo que también es metafísico y forma parte de la inteligencia emocionaria, de la inteligencia financiera, perdón. Cuando das algo de corazón, siempre recibes. Las personas que solo guardan, que no dan a otros,
siempre están en deuda sin pobreza. Todos los grandes ricos han descubierto eso. Y Robert Kiyosaki lo dice. Tienes que aprender a que cuando tengas mucho dinero, una parte de ese dinero tienes que darla, regalarla. Me da igual que la regales dando puestos de trabajo a una fundación o a otros fines. Y si es posible, una décima parte, un diezmo de lo que ganas. Cuando das algo, siempre recibes. Eso es parte también de la inteligencia financiera. Si eres una persona roñosa, una persona de puño agarrado, que decimos en España, y te cuesta dar, solo quieres que te den, serás pobre, caerás en la ruina, estarás con deudas. Es una ciencia exacta, no es algo que yo digo porque sí. La inteligencia financiera te enseña una gran verdad que también quiero que apuntes. Espero que estés tomando notas. La inteligencia financiera te enseña una gran verdad, y es que todo el dinero que tengas, poco o mucho, no es tuyo. Porque la mayoría de la gente, cuando cobra el sueldo, lo gasta, todo el sueldo. Y cuando van al banco, miran y están en números rojos ya. ¿Y por qué? Porque han gastado un dinero que no es suyo. ¿Pero cómo? ¿Si era mi sueldo? No. Cuando tú ganas, por ejemplo, por decirte algo, $1,000, esos $1,000 no son tuyos, porque, por ejemplo, $600 son para el alquiler, por ejemplo, $200 son para el agua, la luz y el teléfono, por ejemplo, otros $200 son para comer, para la comida o gastos de comida, ¿vale?, etcétera. Es decir, cuando quitas todos los gastos y te quedan 200, 300 o $100, esos son tuyos. Y si los gastas en tabaco, en alcohol, en diversión, te vas a quedar sin ese dinero. Entonces, Robert Kiyosaki dice que él se hizo rico porque no gastaba nada, pero tampoco lo dejaba ahí quieto, porque la inteligencia financiera enseña que el dinero no puede estar quieto. Si tienes $100, no los dejes quietos, inviértelos. ¿Y en qué? No lo sé. Por eso, una de las cosas que hace el que tiene inteligencia financiera es estar siempre moviéndose, preguntando a amistades, a gente que tiene empresas, entrando en internet, comprando y leyendo libros como este, para que su dinero nunca esté quieto. Porque si piensas que el dinero va a venir como por arte de magia, que es lo que suelen pensar el 99% de los que no tienen inteligencia financiera, dicen, ¡ay, quiero que ocurra el milagro! ¡Quiero que ocurra el milagro! Y esperan a que ocurra el milagro sin hacer nada. Robert Kiyosaki dice que si no vas a hacer nada, no va a ocurrir nada. Porque eso de los milagros, ¿sabes dónde ocurre? En las películas, en los cuentos de fantasía. Siempre cuento el mismo chiste cuando doy conferencias de inteligencia financiera, pero es que este chiste es válido para que entiendas lo que estoy diciendo. Mira, este chiste cuenta que érase una vez un hombre que era muy pobre, muy pobre, muy pobre, y tenía una gran familia de 11 hijos, y además vivía su madre y su tía y su abuela, eran muchos en la familia, y era muy pobre, muy pobre, muy pobre, y todos los días, sin quedar uno, iba a la iglesia, se ponía de rodillas delante del Cristo, de Dios, y le decía, Padre, por favor, Señor, soy muy pobre, necesito dinero para sacar mi familia, haz que me toque la lotería. Y así un día y otro día, un mes y otro mes. Y pasados unos meses, cuando el hombre estaba ahí de rodillas pidiendo que le tocara la lotería, se apareció Dios y le dijo a este hombre, hijo mío, yo quiero que te toque la lotería. De hecho, voy a hacer que te toque la lotería. Pero, al menos, compra el décimo. Es decir, este chiste, llevado a la parte práctica de la inteligencia financiera, dice que ¿cómo quieres que te toque la lotería si no apuestas, si no compras un décimo, ¿no? Es decir, ¿cómo quieres que el dinero llegue a ti si no haces acciones? La mayoría de la gente piensa en ser ricas porque les toque la lotería, les venga una herencia o no sé, o venga un rayo milagroso. La inteligencia financiera dice que la riqueza empieza a venir cuando haces acciones con el dinero. Si tu dinero está quieto, no va a pasar nada. Y como digo, si tú eres de los que esperan que ocurra milagro, pues sinceramente sigue esperando, porque morirás pobre. Todos los que son ricos y multimillonarios hacen acciones con el poco dinero que tienen. Vuelvo al ejemplo de Rockefeller. ¿Cómo se hizo multimillonario? ¿Cómo se hizo multimillonario Rockefeller?
desde cero, desde la nada. Pues porque tenía $100, invertía 20. Con esos 20 ganaba 60, invertía 30 y así. Es decir, la inteligencia financiera te enseña que todo el dinero que tienes no es tuyo y que la parte que quede libre, es decir, la que te quede de, después de pagar todos los gastos cada mes, es la que debes invertir. Porque dejarla en el banco, los 100 euros o 200 euros que te sobren cada mes, si los dejas en el banco te los va a comer. Porque el dinero que está quieto en un banco no produce nada. Tienes que invertirlo. Para terminar, he seleccionado algunas frases de este libro que te recomiendo que puedas comprar porque es revelador y va a dejarte más claro que yo lo que realmente es la inteligencia financiera. Pero he subrayado algunas partes de este libro que pueden ser muy interesantes. Mira, Robert dice: la mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Es decir, la mente es el activo más poderoso. Volvemos a lo que he dicho. Todas tus creencias respecto al dinero, respecto a la riqueza, están en tu mente subconsciente. Así que si, como dice Robert, la mente es el activo más poderoso que tenemos, donde tienes que centrarte no es en el dinero, sino en tu mente, en limpiar esas programaciones. Y vuelvo a insistir en que hagas cada día esas afirmaciones constantemente. Sobre todo cuando te venga una deuda, la emoción te va a querer cautivar, la emoción negativa. Otra vez estoy sin dinero. En el momento que te venga la deuda, grita de alegría. No importa esta deuda, porque dentro de nada voy a ser rico. Yo soy rico. Dios me da el poder para la riqueza. Soy abundante infinitamente. Otra frase de Robert Kiyosaki dice: la gente no tiene éxito económico porque su miedo a perder dinero es mucho mayor que su anhelo de hacerse rico. Tú fíjate lo que acaba de decir Robert. La gente no tiene éxito económico porque el miedo a que se queden sin dinero es superior al de ser rico. Es decir, lo que he dicho antes, cuando alguien va a invertir $100,000 en un restaurante o en un negocio, piensa solo en lo que tiene que invertir y que va a costar seguramente tiempo en recuperar esa inversión y en ganar dinero. Por eso dice que lo hagan otros y a mí que me den el mísero sueldo todos los meses. Por eso hay tan pocos ricos y tantos pobres o gente de clase media o baja, porque ocurre lo que aquí dice Robert, que tiene tanto miedo a perder dinero que ese miedo le impide hacer acciones para tener éxito. Y por último, otra frase: perder inspira a los ganadores y a los perdedores los vence. Es decir, a los ganadores perder les inspira porque ven siempre el vaso medio lleno. No ven en un fracaso económico o en una deuda, no ven un problema, sino dice: ah, esto me ha salido mal, es porque en vez de ir por ahí, tengo que ir por allí. Ven la forma, digamos, de aprender de esos errores económicos. En vez de haber invertido aquí, tenía que haber invertido allí. O en vez de haber hecho esta empresa o este negocio así, tenía que haberlo hecho así. Nunca dicen: oh, esto me ha salido mal, no valgo para los negocios, qué horror, no vuelvo a invertir. Pues si no vuelves a invertir, como dice aquí Robert, ese espíritu de perder va a inspirar a los que realmente creen en ellos mismos. Así que, para resumir, la inteligencia financiera te enseña que el dinero está vivo, que es una energía, que todo el dinero que tienes no es tuyo y que, por tanto, solo la parte que te quede libre, aunque sea poca, aunque sea un dólar, como hizo Rockefeller, tienes que aprender a invertirla donde sea. Ya buscarás la forma. Quieto, esperando a que el dinero florezca, no va a ocurrir nada. También la inteligencia financiera te enseña que, junto con la emocional, hay que trabajar la emoción de la inversión, la emoción de del fracaso, gestionar esas emociones para que no nos venzan. Porque si cuando tienes una deuda la emoción te hunde, no volverás a invertir ni a crear empresas.
Si yo os digo las veces que yo me he caído en mis negocios, no os lo creeríais. ¿Y qué he hecho? ¿He dejado de invertir y de montar empresas? No. A día de hoy sigo creando empresas y sigo pensando en crear empresas, aún no teniendo dinero, porque el dinero no es lo que me preocupa. Porque si tu fundamento, tu base de tu proyecto es bueno, el dinero aparecerá en forma de un inversor, o en forma de un crédito, o en forma de una ayuda, subvención, o como sea. Pero si tu miedo y tu energía respecto al proyecto es pobre, pues da igual que tengas dinero o no, se va a ir al traste. La inteligencia financiera te enseña que ser rico no es por el dinero que tienes, sino por cómo sientes tu relación con el dinero, con la riqueza. Ser rico es una forma de vida, es una actitud, es un pensamiento, es un sentimiento, es una emoción. Por ello, a partir de ahora, para que puedas trabajar con la inteligencia financiera, tienes que darte cuenta, como ha dicho Robert Kiyosaki, que la riqueza empieza por los pensamientos, por la mente y sobre todo por la mente subconsciente. Que si eres pobre es porque durante años te han ido programando tu familia, la televisión, los políticos, que siempre están hablando de inflación, de crisis económica, de ruinas. Ellos están programados para que tú seas pobre. Y recuerda, y esto es cierto, que varios multimillonarios le han dicho a Robert: Robert, deja de hacer esas conferencias y esos libros, no les enseñes el secreto de la riqueza. Es decir, a los ricos no les interesa que tú salgas de la pobreza. Quieren hacerte creer que lo que tienes es lo que tienes y no hay más. Un mísero sueldo cada mes, una jubilación muy pequeñita que te va a quedar y a callar. Ser rico requiere un cambio de mentalidad y acciones. Si esperas a que ocurra el milagro, pues seguro no va a ocurrir nada. Bueno, espero que os haya gustado esta masterclass y que podáis entender qué es la inteligencia financiera. Quiero recordaros que ahora en Hotmart tengo el curso Atrae la abundancia a tu vida con Tapping, que cuesta 350 euros de oferta por solo 60 euros. Y además, ahora he añadido de regalo dentro de Hotmart, cuando hagas el curso, hay un regalo dentro, que es el curso en PDF, en texto, Rituales Poderosos con Tarot, que va, digamos, a apoyar lo que vas a aprender con el tapping. Este curso va a estar con esta oferta por 2 días y solo para 25 personas. Por tanto, date muchísima prisa. Puedes entrar en la descripción del vídeo abajo para comprar o adquirir el curso, o puedes mandarme un WhatsApp para que yo te dé el link, como tú prefieras. Gracias, 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 y recuerda, sonríe. La idea más obsoleta de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de las deudas e invertir a largo plazo en la bolsa de valores. ¿Por qué ahorrarías dinero cuando están imprimiendo trillones de dólares? La brecha entre el 1% y el 99% es enorme. Ya ves, no es solo el dinero. Tienes que detenerte y analizar el panorama mundial. En cada uno de nosotros hay una persona pobre. Todavía hay una persona pobre dentro de mí. También hay una persona de clase media, y las personas de clase media quieren seguridad, quieren ese sueldo fijo. También hay una persona rica dentro de mí. Todas estas personas están dentro de nosotros. Lo que pasa es que no nos lo enseñan. Te enseñan ir a la escuela, conseguir un trabajo y obtener un cheque. No te enseñan cómo hacerte rico. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que mi padre rico se negó a pagarme. Dijo que el pago de un cheque era una de las cosas más dañinas que podrías recibir en tu vida. Él decía: en el momento en que tomas un cheque de pago, eres un empleado, y eso es una mentalidad. Así que mi padre rico nunca me pagó. Volvió loco a mi padre pobre, un empleado del gobierno, que pensaba: tienes que pagarle a la gente. Mi padre rico no decía que el sueldo fuera malo. Él decía: no debes ser esclavo de un salario. Así que, como emprendedor, si papá rico se retira, simplemente emprende en otro negocio. No necesito un cheque, no necesito que nadie me cuide. Si mi gobierno no me quiere, me mudo a otro país, porque siempre necesitan emprendedores. Realmente siempre necesitan esa mentalidad y esas habilidades que poseen los emprendedores. Verás, las pequeñas empresas no operan con las mismas reglas que las grandes empresas. Antes que nada, ser emprendedor es una mentalidad, un conjunto de habilidades y roles. Y dependiendo del tipo de empresa,
Las reglas son diferentes. La mentalidad es diferente. Las habilidades son diferentes. Si pudiera darle un consejo a alguien que nunca ha emprendido y está pensando en dar el salto para convertirse en emprendedor, ¿qué le dirías? Bueno, solo les contaré algo que me sucedió. Mi última paga, aún la recuerdo. Fue uno de los peores y a la vez uno de los mejores días de mi vida. Yo estaba en Puerto Rico, estaba trabajando para Xerox. Y mi jefe me dio el último cheque. No fue un cheque de pago, fue un cheque de bonificación. Creo que eran unos $30,000. Así que recibí este cheque y le dije, ¡santo cielo! ¿Sabes lo que significa el último cheque? Así que estaba emocionado, pero también estaba perturbado. Y entonces otra persona se acerca a mí, su nombre era John, y John me dice, ¿vas a volver? Yo dije, ¿por qué? Él me dice, porque vas a fracasar. Lo miré y le dije algunas groserías, porque eso es lo que él hizo. Dejó Xerox, fracasó y volvió. Y le dije, tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca voy a volver. Y esa es la actitud. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí.